Y estamos de regreso y vamos con más noticias de nuestra entidad. El rector de la UAP, Enrique Agüer Ibáñez, recalcó la importancia de reforzar una educación a través de la conectividad. Refiere que la máxima casa de estudios se ha encargado de llevar a la vanguardia aulas digitales. Asimismo, refrendó su compromiso con el magisterio en capacitación. Así que yo las felicito, los felicito y nos congratulamos como institución pública, como universidad, como la máxima casa de estudios de la entidad, de ser partícipes de este proceso de formación académica, de aportación a las maestras y a los maestros poblanos que se merecen todo el apoyo. Tras ser nombrado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Estado Local de Puebla, Mario Riestra Piña dio a conocer algunos de los puntos de agenda que abordará en la actual legislatura. Hemos convenido y platicado, por ejemplo, sobre la pertinencia de ya implementar a la brevedad lo que la ley orgánica ya establece en cuanto a la creación de las estructuras del Congreso se refiere, crear una nueva Contraloría, crear el Centro de Estudios Legislativos, crear la Dirección de Atención Ciudadana. Creo que con la participación de todas las fuerzas políticas, sin duda alguna será posible el que podamos también resolver este año el conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés. El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, recalcó esperar decisiones del Partido Acción Nacional de cara a las elecciones para definir diputados y presidentes municipales para posibles aspirantes, y aunque no descarta esta opción, sí señala estar comprometido con las acciones emprendidas por parte de la Secretaría General de Gobierno. Estaré trabajando en los temas que sean de relevancia, de importancia. Hasta ahora no tengo pensado, no tengo planeado ningún cambio en términos del rol que juego. En distintos momentos, bueno, pues se ha tocado el tema de las candidaturas. Y la red urbana de transporte articulado se pone en marcha en el estado de Puebla. Veamos el funcionamiento, así como la inversión por parte del gobierno del estado. El asombro de poblanos por el nuevo sistema de transporte en la ciudad de Puebla es notorio. Puebla se muestra como una ciudad de progreso con una visión vanguardista. Con el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, se construyó de forma integral la primera línea de la red urbana de transporte articulado en la ciudad. Esta obra se realizó con los recursos del Estado primordialmente, pero también hubo una aportación de Banobras muy significativa de casi 400 millones de pesos. El Estado aportó más de 600 millones y la aportación de los concesionarios, quienes antes tenían sus concesiones, las aportaron para conformar una empresa y están aportando recursos también para poder hacer posible este proyecto. Bueno, pues como ves, esto realmente es algo que desde hace dos o tres administraciones venían pensando en qué iba a pasar. Bueno, pues hoy es una realidad, ¿no? Y se inicia este recorrido con mucha gente representativa para darles a conocer y que vean qué es lo que va a disfrutar la sociedad y obviamente podamos omitir una opinión mejor, ¿no? Ahorita ya ves que hay oficiales de tránsito en cada esquina dando instrucciones. Esperemos que esta semana que va a ser de prácticas y eso, se pueda ir ajustando la sociedad a ellos. El recorrido Tlaxcalancingo-Chachapa de 18.5 kilómetros se realizará en 50 minutos aproximados y está conformada por 10 rutas alimentadoras con una frecuencia en los paraderos de 5 a 3 minutos, dependiendo las horas pico, impactando de manera sobresaliente en desplazamiento. El impacto que esto tiene, insisto, en la vida de las personas, también en el impacto en el medio ambiente, porque se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también es muy importante, de tal suerte que entrego, antes de mi segundo informe, uno de los proyectos sin duda más significativos en lo que va de mi administración, pero por supuesto que tenemos la aspiración de seguir por este camino y es lo que le estamos comentando al director general de Banobras, que nos gustaría tener una segunda ruta, que sería fundamentalmente la 11 Norte-Sur. Considero que esa sería prioritaria y que estaremos presentándole el proyecto, que esta gente que ya vio
los camiones circulando por primera vez y que a partir de ahora puede utilizarlos de manera gratuita durante una semana para conocer precisamente cuáles son las paradas, que conozca precisamente las bondades del sistema de la red urbana de transporte articulado, pues yo espero que una vez que puedan tener ese ahorro en los tiempos, pues van a convertirse en usuarios cotidianos de este proyecto. El servicio de la ruta constará de 97 unidades de 40 pasajeros y 16 de 100, que transitarán los 36 paraderos que integran la línea. El costo del Metrobús está establecido con base en el servicio brindado. Si un usuario aborda un vehículo alimentador, para que no exista algún perjuicio en su economía, van a pagar lo mismo que de lo que pagan actualmente en una ruta cualquiera. Si requieren de hacer el transbordo al corredor troncal, entonces pagarían solamente unos 50 de diferencia. Sin embargo, si usan exclusivamente el corredor troncal, ahí sí pagarían los 750. Esta obra es una obra pensada como un proyecto integral, el cual busca aprobarse en una segunda etapa por parte del gobierno federal. Bueno, es algo que vamos a analizar, precisamente está la propuesta de una siguiente etapa, de la segunda parte de esta ruta. Estaremos analizándolo para que en conjunto con el gobierno del estado, el sector privado y por supuesto la participación del gobierno federal a través de Banobras, podamos hacer realidad esta segunda etapa de la obra. La llegada del Metrobús a la ciudad de Puebla ha sido uno de los logros más destacados de la actual administración estatal, encabezada por Rafael Moreno Valle, quien enfatizó que aún quedan proyectos y obras por cumplir en los 4 años que restan de su gobierno. El ahorro en tiempo, ustedes lo vieron ahora que hicimos el recorrido, realmente es impresionante el ahorro que podemos tener al utilizar este sistema, un sistema que va a reducir la contaminación, porque evidentemente va a haber menos gases efecto invernadero en nuestra ciudad, un sistema digno con automóviles, con camiones de primer mundo y también por supuesto ustedes vieron la gran obra de infraestructura, los puentes que se realizaron, todo el concreto hidráulico, los paradores, realmente es una obra extraordinaria, sin duda de las más importantes y la más significativa en monto que estoy entregando hasta ahora como gobernador y por supuesto que vamos por más. En 2 años hemos hecho mucho, hemos siempre cumplido con la entrega de obras, muchas veces proyectos que se pensaba que no íbamos a poder entregar y sin embargo lo hemos logrado y queremos seguir por esa vía. Todavía tenemos 4 años por delante y Puebla tiene enormes retos que estoy seguro que juntos podremos no solo enfrentar sino vencer. Hasta aquí la información, de esta manera nos despedimos desde Puebla Capital, continúe en Estado por Estado.